Muy buenas tardes a todos. Día 2 de esta etapa de San Sebastián, del CEP 2014. Y están colocando las fichas para los 82 protagonistas del día de hoy. La verdad que ayer tuvimos una jornada espectacular con un gran registro, 176 registros en total, lo que lo convierte en la tercera etapa en cuanto a participación de esta temporada 2014. Así que hoy vamos a ver quiénes son los que van a optar a llevarse la chapela de campeón. Y en un principio se cumple todo lo que ha venido sucediendo en los grandes torneos que han celebrado aquí en el País Vasco, que nadie ha sido capaz de sacar de sus fronteras esa chapela. Porque tenemos al chip leader de esta tercera jornada, este día 2, que es César Rodríguez, de aquí de Donosti, con 184.900 puntos. Y detrás de él, pues tres vascos más. Arcaiz Martín con 174.600 y el chip leader del día 1A, que es Miquel Longa, con 170.400. Así que bueno, la verdad que las cantidades están muy aproximadas. Va a ser una jornada dura. Hemos jugado 7 niveles en los dos primeros días. Hoy ya se va a ampliar el horario. Vamos a terminar a las 5 de la mañana. Vamos a cubrir todos los niveles. Y bueno, pensar que aquí en esta mesa final es donde van a intentar llegar todos los que hoy participen. Hoy ya vais a tener streaming, ya vais a ver las cartas, ya vais a tener un seguimiento mucho más entretenido, porque los 9 protagonistas que se sienten aquí buscarán quedarse aquí hasta mañana, que es el día en el que se van a repartir, pues bueno, los premios, que los vamos a anunciar en cuanto lo sepan los jugadores, ya los tenemos. Y deciros que además de todo eso, las actividades de la jornada de hoy han sido espectaculares. Hoy hemos estado preparando unos pinchos como preparan aquí en Donosti, nos han enseñado, vais a ver imágenes, vamos a preparar los vídeos, vamos a preparar todo lo que hemos hecho para que tengáis toda la información de este CEP y para que sepáis que hay que ser CEP para venir aquí, vivir el ambiente de este Campeonato de España de Póker. Y nosotros, a partir de las 5 de la tarde, en campeonatodepoker.es vais a tener toda la información, tanto el seguimiento en las manos de todas las mesas, como el streaming, con la infografía y con las cartas que tienen cada uno de los jugadores. Así que tenéis un plan de tarde de póker y nosotros os esperamos en campeonatodepoker.es.